saludarles en esta mañana. Me gustaría que pensáramos juntos. ¿En esta semana Dios nos ha cuidado? ¿En nuestra casa, en el parque, en la gimnasia? Dios nos cuida no importa dónde estemos o lo que estemos haciendo. En la clase de hoy, la maestra Sophie nos va a hablar de la protección que Dios dio a tres jóvenes. Enseguida vamos a orar. Señor, te damos gracias porque siempre nos proteges y nos cuidas. Te pedimos por nuestra iglesia y porque los enfermos pronto sanen. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Para terminar, vamos a ver un video que se llama Las Reglas, que habla de la armonía y cuidarnos cada día. Nos vemos pronto y les envío un abrazo. ¿A quién debemos obedecer? Pensaba en nuestros papás, en nuestros maestros, en muchas autoridades que ha puesto Dios. Pero lo más importante es seguir siempre las instrucciones que Dios nos ha dado. Y esas instrucciones, pues vienen en la Biblia. Oye,
Te invito a que veamos juntos un experimento para poderte ir contando de lo que va a tratar la lección del día de hoy. ¡Vamos! Fíjate, voy a usar crayolas, ya les quité el papelito y tres palillos. Las crayolas las vamos a poner aquí adentro de este botecito. Y finalmente ponemos también los palillos. Todo va a ser sometido a una cantidad muy alta de temperatura. Fíjate cómo quedaron las crayolas después de estar a grandes temperaturas. ¿Pero alcanzas a ver los tres palillos? Vamos a sacarlos. Fíjate, después de someter a las crayolas a grandes temperaturas, se derritieron, pero los palillos permanecieron en su forma y tamaño y todo como estaban. Así como a los palillos no les pasó nada, el día de hoy vamos a conocer una historia de tres amigos a quien Dios cuidó y protegió, porque estos amigos estuvieron dispuestos a seguir las reglas, las indicaciones directas de Dios. Y Dios los cuidó y los protegió. Ahora vamos con la maestra Dani, que nos ayudará a conocer un pedacito de la palabra de Dios. Hola niños, ¿cómo están? Ha llegado el momento de decir el versículo, entonces repitan después de mí. Dios puede librarnos. Daniel 3:17. Muy bien, ahora ¿qué les parece si lo decimos saltando? Dios puede librarnos. Daniel 3:17. Muy bien, ahora por último, ¿qué les parece si lo decimos con los ojos cerrados? Dios puede librarnos. Daniel 3:17. Muy bien, qué bonito lo hicieron. Ahora viene el tiempo de escuchar la lección del día de hoy. Pero antes vamos a juntar nuestras manitas y a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar a Dios. Dios, te damos gracias porque nos permites escuchar y aprender en la clase del día de hoy. Te pedimos que nos cuides mucho a nosotros, a nuestros papás y a nuestros amigos, y que nos permitas poner mucha atención y aprender mucho el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí es hora de la lección del día de hoy. La Biblia nos dice que hace muchos años vivía un rey que no amaba a Dios. Él no oraba a Dios como nosotros lo hacemos. En lugar de eso, mandó hacer una estatua de oro muy alta. Y el rey entonces le dijo a su pueblo: todos tienen que inclinarse y adorar a mi estatua. La Biblia nos dice que no debemos adorar a nadie más que a Dios. Pero al rey esto no le importaba. Él mandó a llamar a toda la gente para que se reuniera alrededor de su estatua. Los sirvientes del rey tocaban música muy alta mientras todo el pueblo se reunía y se inclinaba ante la estatua. La Biblia nos dice que todas las personas se inclinaron ante la estatua del rey, excepto tres jóvenes. Estos tres jóvenes no quisieron adorar la estatua porque ellos amaban a Dios. Cuando el rey se enteró de esto, de que había tres jóvenes que no habían querido adorar a su estatua, se enojó mucho. Los voy a lanzar a un horno de fuego muy caliente, dijo el rey. Pero antes les voy a dar una segunda oportunidad. Adoren a mi estatua, les mandó una vez más el rey a estos tres jóvenes. Pero ellos no quisieron. No, nosotros solo adoramos a Dios, dijeron estos jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego. El rey, muy enojado, mandó a que fuesen echados al horno de fuego estos jóvenes, pero ellos confiaban en Dios. Después de un rato, el rey se acercó y miró dentro del horno. Abrió los ojos y los cerró y los volvió a abrir varias veces. El rey estaba sorprendido. No sabía qué estaba pasando. 1, 2, 3, 4. Hay 4 hombres dentro del horno. El rey solo había metido dentro del fuego a 3 jóvenes y ahora había 4.
El cuarto hombre parece ser el Hijo de Dios, dijo el rey. Entonces los jóvenes fueron sacados del horno de fuego. Ellos salieron, pero ¿se habían quemado? No. ¿Estaban heridos? No. Ni siquiera olían a quemado. Dios los había protegido del fuego. Así como Dios protegió a estos tres jóvenes, Él también nos protege a nosotros. Y bueno, esa fue la lección del día de hoy. Ahora vamos a ir con la maestra Jazmín para escuchar algunas preguntas de repaso y ver qué tanto aprendieron el día de hoy. Hola, espero que todos se encuentren muy bien. ¿Qué creen? Es el momento de hacer un repaso de lo que aprendimos el día de hoy. Así que les haré varias preguntas. Comenzamos con la primera. ¿Alguien se acuerda qué mandó a hacer el rey? Una estatua de oro llamada ídolo. La siguiente. ¿Qué mandó el rey que todos hicieran? Bueno, pues él quería que oraran al ídolo. ¿Cuántos hombres no se inclinaron a orar a la estatua? ¿Se acuerdan? Exacto, fueron tres hombres. ¿Cómo se llamaban los jóvenes que no se inclinaron a adorar al ídolo? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Alguien se acuerda qué les pasó a los jóvenes que no adoraron al ídolo del rey? Exacto, los lanzaron a un horno de fuego muy caliente. ¿Y qué pasó cuando fueron lanzados al horno? El Hijo de Dios estuvo con ellos y después salieron. Y la última, ¿quién protegió a Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Alguien lo sabe? ¡Excelente! Fue Dios el que los protegió. Bueno, pues hemos terminado y estoy segura que este repaso nos va a ayudar muchísimo a recordar todo lo que vimos el día de hoy. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos la próxima. Estoy muy impresionada de cómo Dios cuidó a estos tres amigos. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Que así como Dios cuidó hace muchísimos años a estos amigos con un milagro tan grande, de esa misma forma Dios nos sigue cuidando a nosotros y nos sigue protegiendo. Te quiero invitar a que hagamos juntos una manualidad para recordar siempre esta historia y sobre todo cómo Dios cuidó a estos tres amigos aún del fuego. Para la actividad vas a necesitar una hoja con Sadrach, Mesach y Abednego y un poquito de crayola sin el papelito de color rojo, naranja, amarillo. La secadora, vamos a ir ayudando a derretir las crayolas. ¡Y listo! Ten fe y confianza en Dios siempre. ¡Qué hermosa manualidad! Espero que la hayan disfrutado tanto como yo lo hice. Niños, hemos llegado al final, pero no se pongan tristes porque pronto regresaremos. El día de hoy aprendimos muchas cosas y recibimos muchas enseñanzas importantes para nuestra vida. Así como mami y papi nos cuidan y nos protegen siempre, Dios también lo hace. Dios siempre nos cuida y nos protege. Dios está en todos lados. Cuando caminamos, cuando corremos, cuando jugamos, cuando bailamos, cuando cantamos, Dios siempre nos cuida. Y para terminar, me gustaría tener una oración. Así que cerremos nuestros ojos y juntemos nuestras dos manitas.
Señor, te damos gracias por cada uno de los niños que están aquí. Gracias, Señor, por esta clase. Te pido que sea de bendición para cada uno de ellos y que siempre nos cuides y nos protejas. Amén. Muchas gracias, niños, por estar aquí. Espero que estén muy bien y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos a la próxima. Adiós.